Ahora sí, Beybladers, hora de renovar a lo de ahora, pero tal cual como lo sabemos hacer. Beys caseros, pero ahora en su versión de S-Generation. Y ahora, ¿cómo hará Diego para hacer sus propios Beyblade X y que a la vez queramos hacer nuestros propios Beyblade X? Pues bueno, eso ya lo verás. Haré ese poderoso Grandsword, ese increíble Bey de ataque con una velocidad abismal. Y no solo ese, sino que también haré a todos esos Beys que ya han salido, incluido el del Random Booster que me encanta, aquí en el canal. Y acá la prueba, ¿y para qué esas imágenes? Pues para que no nos salgan Nuansnor, Ñuel Ñuait, Winjan Añor y así. Imágenes que les recomiendo que sean de un tamaño de 3,8 centímetros de alto y ancho en el Word, porque spoiler, me quedó grande, gente. Ah, sí, estos los haré mucho más caricaturescos. Las imágenes estarán en la descripción, al igual que los materiales. Y ya con esto, empecemos con esta misma imagen de Dransword. La usaré como plantilla de esta plantilla, y que con esta misma plantilla repliqué varias veces hasta recortarlas, pero eso lo hice detrás de cámaras, ya tengo las capas. Las pego todas y mientras lo hago, aquí un consejo: dobla la cartulina y de un lado échale silicón para volver a doblar y que luego de un tiempo tengas una cartulina aún más gruesa. Y con esta hacer al menos 10 capas, que son las que estoy usando para Dransword, pero en realidad tienes 20 y así haces base mucho más rápido. Ahora con esta figura de Dransword la cubriré con papel reciclado de mis trabajos del otro año. Y para el de la curiosidad, esta fue una página de un informe acerca de un viaje que hice a las salinas de Guaranda, y bueno, allá hacen sal agarrando del agua de acá y para secarla y que quede sal. Y no solo estaba eso, también vimos cómo hacen el queso del salinerito y alguna que otra máquina para chocolate, y ya que estamos en ese tema, existe en chocolates con cerveza. Pero hablando del informe, pues me felicitaron y todo, y me sentí raro porque me guié de inteligencia artificial para hacerlo. Pero eso sí, en base a un ejemplo de puro contexto que le puse a ChatGPT, del que me dio algo más que decente y por eso no se dieron cuenta. En fin, ya cubierto, pego la imagen de Dransword. Y atentos a lo que voy a hacer ahora, o qué voy a usar para el metal, porque voy a usar plastilina, que por lo general suele ser más densa que la cartulina. Cubriré por todo el layer excepto la parte azul, y es que esto es lo que más tarda, pero a la vez es algo relajante. Aunque hay que tener cuidado de no colocar plastilina de más de un lado porque se desequilibra, y también de no poner tanta plastilina, pero eso para mí no es problema, pero ustedes tengan cuidado con eso. Al final mejoré los detalles del centro más ya de cámaras, porque en cámara es muy incómodo, y en todo el layer le eché silicón como una capa, como para que no se deforme la figura del layer por los golpes, solo hasta que se seque para volverle a colocar otra capa por si acaso. Y como vi que casi uso toda la plastilina para un solo bay, un día de estos haré un directo haciendo de nuevo a Dransword, solo que con silicón amasado en vez de plastilina, solo para ver si es posible tener una segunda opción. Ahora sí, vamos con él. Detrás de cámaras hice una plantilla de la parte azul del Rashed para hacer lo mismo del layer. Otras 10 capas y pegarlas para tener la figura del Rashed para cubrirla de papel, solo que esta vez pintada de azul marcador y al layer. Pero falta algo, la altura, que en este caso son de 6 milímetros, pero en mi caso lo haré pero con capas. Acá verás 3 capas, pero usa el truco que te dije y en realidad tengo 6. Y como vemos es un poco similar a los chasis de Sparking, solo que la diferencia es la altura. De igual manera me basé en mi intento de predicción, pero tiene una forma hexagonal y bueno, quise hacer algo similar a la forma de King Lance y no me salió ni modo, pero ahora falta él. Acá no me voy a poner muy creativo, solo haré un driver como lo sabemos hacer en Board. Con una tira de 2,8 centímetros marcados a los lados, de un lado corto de esta manera para enrollar desde el lado más pequeño al más largo. Para volverlo a enrollar pero ahora con el silicono y así crear un cilindro con profundidad y con una tira más pequeña. Quise que quedara como la parte grande y acá la parte corta, pero no se vio tanto. Ahora haré un poco de silicón amasado, tuneándolo un poco con marcador, para hacer la punta del driver, que no es nada pequeña, es más como una gigaflat, y así queda el driver. Ahora todo se manda a secar y después de unos días esperando al driver, porque ambas capas de silicón para el layer se hicieron el mismo día, ahora sí. Ya tenemos a Dransword armado, y para los que dicen que es muy alto, pues así son, pura fidelidad al original. Y en mi más sincera opinión del layer, pues me quedó medio raro, como muy simple, pero es por la falta de relieves, que parece como si lo hubiese dibujado en Paint. Había impreso imágenes para que no me saliera Nyanshword, pero al final me salió ese Nyanshword. Y además los puntos de contacto al poner la plastilina quedaron muy muy suavizados, no me di cuenta, así que ni modo, con Hellside ojalá no pase de nuevo. Y bueno, ya estamos en el estadio, así que vamos a ver qué tal su movimiento. 3, 2, 1 y break. Bueno, está más o menos, pero se va al centro muy rápido. ¿Otra vez? Esta vez se fue muy rápido. Creo que le falta potencia, más que todo creo que por la alta. Está moviendo más o menos. Sí, le falta bastante potencia por lo de la altura y también el peso, porque si no lo crean pesa más que mi Valkyrie. Y hablando de Valkyries, pues bueno, vamos a poner a este a batallar, además de mi Ñolkiri. Por si no fuera poco, intento de predicción.
Pero bueno, ya que empiecen las batallas. Ay, ay, se me cayó el tanque. Primer combate contra el Balto. Lleva el señal aquí. Pero bueno, aquí le gana fácil. No, uy, uy. Uy, le saltó. Entonces pensaba que iba a ser como más de empuje. Ay, ay, ay. Bueno, eso sí fue de empuje. Vamos. Uy, uy. Vamos. Uy, vieron eso. Vamos, Mialki. Tremendo honor que le pusieron. Sí le queda. Les cuento que este Mialki pesa 14 gramos. Y pues bueno, da buenas batallas. Pero a este no. Ah, no, sí le ganó. Ahora gira inverso. Que es donde me sale más potente. Uy, uy. Dale. Ay, conectó buenísimo. Ahora sí, ahora sí. Miren, con las dos manos. Jaja, y si me salió. Ay, se me fue para otro lado. Otra vez. Uy. Vamos, vamos. Uy. Uy, uy, uy. Vamos, última batalla. Vamos ahí. Uy. Así que Bladers, este fue mi inicio a esta nueva generación, que sí faltan cosas por mejorar, pero de eso se trata el camino. Mientras tanto, aquí estamos para seguir avanzando, ya nos vemos en unos meses haciendo base como si nada. Además de un tutorial de lanzador que les dé potencia, porque mi mano por el momento ya está quedando atrás. Y es que miren cuánto pesa mucho más que un Baby B casero, y es que me quedó muy grande después de incluirle la plastilina. Pero eso también lo solucionaré en el directo en donde haré de nuevo a Dransford, tanto con plastilina como con silicón amasado, y en un short verás cuál es el mejor. Claro, siempre y cuando me salga con el silicón amasado. Por ahora quiero que veas mi predicción de Dransur cuando solo había una filtración o este otro en donde hice a Nyalkiri y otros whisky por inteligencia artificial. Créeme que te va a gustar. Recuerda que el mejor whisky del mundo es el Blue Label de Johnny Walker. Es un elixir. Huevi guavo y hasta la próxima. Chao.